Nelson Calo, foreman de la cuadra de Alison Escobar. Presenta a la cuadra a Kalesi y a Linda Lola en el clásico Día de las Madres. Aquí estamos con Kalesi, que viene de ganar la previa de este clásico contra Mijazar y un grupo bien parecido. ¿Cómo ha seguido después de esa carrera? Ella ha seguido muy, muy bien, se ha mantenido bien firme de pata y esperemos que haga una buena carrera de nuevo. ¿Qué te pareció esa última de Kalesi? Ha mejorado mucho en esa carrera, ¿sabes? Y de verdad que me encuentro muy bien. ¿Le sorprendió esa actuación? Para mí no me sorprendió, porque ella había corrido ya con esas ejemplares y había demostrado, ¿sabes?, un buen aprendizaje de ella. Que a mí no me sorprendió, no me sorprendió. En el caso de Linda Lola, ¿cómo ha seguido después de esa misma última carrera? Lola ha seguido bien. Para esa carrera yo la había encontrado un poquito cansadita. Le bregamos con eso y ha seguido trabajando bien. Van 5 en el evento, 2 de ellas son de la cuadra de Alison Escobar, con muy buenas posibilidades incluso de conseguir las primeras 2 posiciones. ¿Qué te parece? Sí, yo para mí que sí. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, puede suceder. No sé cuál de las dos, porque las dos han seguido bien, pero estamos ahí en el primero y el segundo, los dos lugares ahí. Esperan que eso pase. Eso pasa, eso hace. Muchísimo éxito, Nelson, y muchas gracias por esta intervención. Gracias a ustedes.